pantalla, siendo exactamente las 3 y 30 minutos, ni un minuto más, ni un minuto menos. Estamos aquí frente a sus pantallas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro horario estreno. ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Kelly! ¡Qué contento estoy aquí! ¡Celebrando, claro que sí! ¡Este nuevo horario con todos mis amiguitos que me están viendo, Kelly! ¡Claro que sí! No solamente celebrando el nuevo año, sino también el día de hoy ya nosotros dando la bienvenida e inicio de este nuevo mes, octubre, el mes morado, mes de devoción, mes de recogimiento, y ahora con todas las cosas que vienen ocurriendo, yo creo que siempre es bueno nosotros pues encomendarnos siempre a Diosito, ¿verdad? Para que nos cuide y nos proteja. Y un besote de aquí enorme para todos mis amores que nos acompañan sábado a sábado, el día de hoy, en nuestro programa, pues, horario estelar, estreno, ¿no? Sí, 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 para todos mis amiguitos que nos están viendo, un saludo muy especial de su amigo Guido, claro que sí, para todos mis amigos que son mucho, 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 Kelly. Guido con nosotros, te cuento, el día de hoy tenemos un programón, chicos, el día de hoy tenemos grandes invitados, en especial el día de hoy tengo un reencuentro esperado, ¿un te reencuentro, cuento? ¡Un reencuentro, Kelly! ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Cuéntanos, cuéntanos de qué se trata! No voy a decir mucho porque en un ratitito más viene aquí conmigo este gran personaje que se está paseando ahorita por todos los canales de televisión. Te contaré algo chiquitito nada más. ¡Cuéntame, Kelly! ¡Chiquitito! A ver, ¡cuéntame, estoy todo orejas! Ya María Pía Copelo ya lo eligió como su nuevo dragoncito. ¡Sí! ¡Qué bien! Y el día de hoy está aquí en Mundo de Fantasía. Nos viene a visitar nuestro amigo Bondi. ¡Bondi, bravo! ¡Qué bien! Viene Bondi el día de hoy. También tenemos a una preciosura, una gran animadora, gracias a nuestro oficiador Eventos VIP. ¿Qué? ¡Ella es Nicole! ¡Bravo! ¡Viene Nicole! ¡Es una linda animadora de mucha trayectoria! ¡Muy talentosa, Kelly! Sí, ya está aquí con nosotros también por aquí en el set. También te cuento, tenemos a nuestra ganadora. El día de hoy está nuestra pequeñita que fue la ganadora del conazo de dulce de la semana pasada. ¡Uy, ¿recuerdas? ¡Qué bien, qué bien! El día lleva su conazo, Kelly. Sí, el día de hoy está con nosotros también nuestra pequeña. En un ratito más vamos a hacer la entrega del cono en vivo y en directo. Así que no se olviden, chicos, por favor, de compartir el programa, darle dedito arriba y nosotros gustosos, pues, que todos ustedes ingresen automáticamente a los sorteos que tenemos en cada programa. ¡Qué bien, qué bien, Kelly! Tenemos un super programa el día de hoy. Un programón, chicos, gracias a todos nuestros auspiciadores que se están sumando al programa. Y bueno, pues, como ya lo dije, el día de hoy un programón, programa estreno, nuestro horario, nuevo horario, y todos están, gracias por acompañarnos, chicos. Vamos a presentar sin más preámbulo a nuestra primera invitada que ya está aquí con nosotros. ¡Uy, sí! ¡Gracias! ¡Queremos conocerla! ¡Claro que sí! ¡Gracias a Eventos VIP! ¡Ella es Nicole! ¡Fuerte las palmas para Nicole! ¡Bravo! ¡Hola, Nicole! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Qué bonito, Nicole! ¿Cómo están, chicos? Nicole, qué gusto tenerte en el programa, reina. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo trabajando ya con Eventos VIP? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por haberme invitado al programa. Espero que lo disfruten. Bueno, les voy a comentar. Yo trabajo en la empresa Eventos VIP. Ya tenemos aproximadamente, bueno, en mi caso ya casi 3 años van a ser. Y bueno, ha sido en realidad años maravillosos, increíbles, porque hemos podido hacer todo tipo de shows, todo tipo de eventos, desde shows infantiles, chicotecas, horas locas y muchas cosas más, ¿no? Nos acoplamos nosotros siempre al cliente, lo que quiere. Y bueno, en realidad ahora que ya se acerca la época navideña, también vamos a ofrecer shows navideños con Papá Noel, con Rodolfo el Reno y muchas cosas más. Ya saben, chicos, Eventos VIP, entonces, no solamente estás a cargo de la animación, también tienes a tus acompañantes, ¿verdad? Bailarines, arlequines, cuéntanos sí, todo. Sí, en realidad somos un equipo completo. Nosotros no solamente, bueno, en este caso no solamente me presento yo, también tengo 2 bailarines, que es un hombre y una mujer, que bueno, en esta ocasión no nos han acompañado, pero pronto puede acompañarnos para que puedan conocerlos. Tenemos también muñecos, tenemos
montón de juegos divertidos y bueno, todo tipo de, como le digo, de eventos que podamos presentar de acuerdo a lo que quiere el cliente, pues, ¿no? Y así, en realidad es así. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bien, qué bien! Y amiga Nicole, ¿y en tu elenco también tienen mascotitas como yo? Sí, la verdad que sí. Tenemos mascotas, tenemos princesas. Todo tipo de dibujos. En realidad nosotros nos dicen un dinosaurio, un perrito, un gatito. Nosotros traemos todo tipo de muñecos infantiles. ¡Uy, qué bien! Yo podía participar entonces, Kelly, también. ¡Claro que sí! Muy bien, entonces, ¿dónde te pueden ubicar? A ver, ¿dónde pueden ubicar a los chicos de Eventos Beat para los números de contratos? Adelante, por favor, dando todas las redes, ¿dónde las pueden ubicar? Ya, en redes sociales, tanto como en Facebook como en Instagram, estamos como Eventos Beat Perú, así nos pueden encontrar tal cual. Y ahí nos pueden mandar un mensaje, un inbox, un DM, y nos pueden contactar y pedirnos el tipo de show que quiera. Cualquier tipo de show, ya sea para grandes, para adolescentes, para niños, para todo tipo de personas. Nosotros hacemos todo un presupuesto, le indicamos todo lo que incluye un show, que es un show completo. Y nosotros encantadísimos de poder acompañarlos. ¡Qué bonito, Nicole! Y cuéntanos, como animadora infantil, ¿cuánto tiempo ya en este rubro? Yo empecé justamente hace aproximadamente el mismo tiempo que estoy en la empresa, que son casi, ya van a ser 3 años. Y al principio fue un mundo nuevo, pero a mí particularmente siempre me ha gustado el baile, el canto. Mucho más antes de entrar a Eventos VIP, yo ya me encargaba de bailes y algunas cosas propias mías. Y ya poco a poco, conociendo más personas, más también animadoras, que también algunas se encuentran dentro de la empresa Eventos VIP, poco a poco íbamos creciendo, íbamos capacitándonos, porque es muy importante para poder mostrarles al público todo lo mejor que tenemos, ¿no? Y poder de esa manera presentarlo algo súper bonito. ¡Qué bonito, chicos! Entonces ya saben, no se pueden perder, Eventos VIP tiene todo un paquete completo para cada tipo de acontecimiento que usted desee, ¿ok? Y también todo lo que tiene que ver con shows temáticos, ya sea princesa, ya sea Dragon Ball, todo lo que usted desea, pues comuníquese con Eventos VIP, porque también me cuentan que hay también decoración y todo eso, ¿no? Sí, eso es lo bueno, porque somos una empresa completa. En realidad también, aparte de los shows que hacemos, también ofrecemos servicios de catering, de arreglos de mesa, arreglos de cumpleaños, etcétera. Todo tipo de shows de que usted se puede imaginar o eventos, lo pueden encontrar en la página, pueden preguntarnos por los medios de Instagram o Facebook como Eventos VIP Perú, y ahí le damos toda la información detalladamente que que el cliente desea, ¿no? Claro, de genial. Todo, tienen de todo ahí en Eventos VIP. Claro que sí, todo lo que usted busca lo puede encontrar en un solo lugar, Eventos VIP. Desde decoración, shows temáticos, baby shower, hora loca, todo en un solo lugar, Eventos VIP. Ya saben, va a estar apareciendo los números para contratos aquí debajito de la pantalla y se pueden ubicar con total y entera confianza, 100% recomendado, Eventos VIP. Y hoy día nos visita, pues, fuerte las palmas para esta princesa Nicole. ¡Bravo! Animadora de Eventos VIP. Entonces, ¡sí, qué bonito! Sí. Y también hay amiguitos como yo que pueden participar ahí también. ¡Claro, en Eventos VIP! Muy bien, preciosa. Y cuéntanos un poquito más de eso. Y ahorita, ¿a qué se están dedicando? ¿Cómo está ahorita Eventos VIP reinventándose? Claro. Sí, en realidad, por el tema de la pandemia, no solamente a nosotros, en realidad casi todas las personas les ha afectado. Sin embargo, también nosotros estamos tratando de hacer un protocolo para hacer shows también infantiles de manera virtual, que muchas empresas también lo han hecho y ha tenido bastante acogida. Entonces, qué mejor que en vez de no hacerlo, hacerlo de manera virtual, para que así también los niños puedan tener un espacio de divertirse, conocernos y también de una manera hacerlo desde casa, pues, ¿no? De esa manera también nos cuidamos, tanto nosotros como los demás. Entonces, ahora que se acerca Navidad, como les decía, nos pueden contactar, nosotros nos acoplamos a las funciones que el cliente quiere y simplemente nos dedicamos a hacer todo lo que se hace virtual con todas las personas que se deciden. ¡Uy, genial! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y ahora que viene la Navidad, más aún, con todos mis amiguitos de Eventos VIP, ¡hacemos un fiestón! ¡Gracias!
gracias, Nicole, por acompañarnos. Chicos, ya saben, comuníquense a los números que están apareciendo aquí debajo de su pantalla y comuníquense pues con Eventos VIP. De todo para tu fiesta, para ese día inolvidable en el cual tú eres la princesa, el príncipe, el rey o la reina. Gracias, Nicole, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, preciosa. Por ahí nos dicen que en un ratito más vamos a ver, creo que nos has preparado un musical, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya, y sí, ella ya está viene el musical, ya viene el musical, ya viene. Claro ya que viene. Sí. Gracias, Nicole, por visitarnos. Gracias, gracias. Soporta las palmas, por favor, a Nicole y a nuestro auspiciador Eventos VIP. Nosotros entonces, ya, ¿qué se viene? Uy, ya no. Uy, se viene más sorpresas. Se viene más sorpresas, chicos. La ganadora del cono, la ganadora del conazo. La ganadora del conazo, claro que sí. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial, porque se viene, el reencuentro esperado. Estoy contenta de tenerlo el día de hoy aquí en el set, nuevamente junto a mí, te lo voy a presentar, claro, ¿ya? Sí, lo conozco, sí lo conozco. ¿Sí? Lo conocí en el zoológico, claro. Ah, no me digas, pero si tú vienes de otro mundo, ¿no me dijiste la vez pasada? Creo que me mentiste. No, yo vengo de Perrolandia. Ay, ay. Muy bien, chicos, voy a hablar contigo muy seriamente. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos en un ratito. Ya volvemos. Thank you.
Swish, swish, fish. Another one in the basket.
Hola, hola, hola. Ay, 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 ay. Ok, espero que hayan hecho lo siguiente: hayan comido toda su comidita, hayan almorzado todo lo que mamita les ha preparado con mucho amor y cariño. Y no se olviden, mis amores, siempre lavarse las manos, ¿verdad? Es muy importante lavarse las manos. No se olviden, lavarse las manitos por 30 segundos, ¿ok? Con abundante agua y mucho jabón por todos los deditos. Antes de comer y después de jugar, es muy importante lavarse las manitos. Y usted, mamita, papito, que nos está viendo, no baje la guardia, por favor. Siempre con el alcoholcito y antes de abrazar, de apapachar a nuestros amores, una desinfectadita total. Siempre, por favor, tenemos todavía que estar muy atentos. Queremos que ustedes estén con nosotros y queremos que nuestros niños, que son el futuro de nuestro país, estén bien y estén sanos. ¿Ok? Sí, ahora sí. Sí, yo también me lavo mis patitas, me lavo siempre, siempre, todos los días, muchas veces para estar bien limpio. Muy bien, eres un buen chico, eso es lo que tienes que hacer, lavarte muy bien. Gracias, mis amores, te cuento el día cuéntame, de hoy. Cuéntame. Voy a comenzar a presentar a alguien muy especial. Ah, ya sé. Antes de hablar más sobre eso, quiero pedir por favor al señor director que me mande este video. Y voy a ir hablando un poco más de él. ¡Uy, qué bonito! Por favor, adelante con el video. ¡Vamos, video! ¡Dale play! Bueno, vamos entonces. Patadita de la suerte a la una. ¡Uy, uy, uy! Patadita de la suerte a las dos. Patadita de la suerte a las tres. ¡Ay, está! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, Carlitos! Gracias. A ver, tu turno. No, pero yo mejor espero el besito de la suerte que me va a dar la mano. ¡Patadita! Ya, espere, voy a sacar tu turno. Ahí, mi turno. Vamos, Bundy. Ya. Mira, vamos a hacer algo. De costadito. ¿Así? De costadito, qué miedo. Agachadito. Patadita. Ya está. Ya, mira, van a hacer dos. ¿Ah, dos? ¿Sabes por qué van a hacer dos pataditas? Porque una patadita te voy a regalar yo. Ajá. Y otra patadita te la voy a regalar al nombre del venenoso. Ay. Está conectado al programa y me dijo, chisme calientito, el Bondi en Somos Música TV. ¡Cuánta maldad! Un saludo para mi amigo el venenoso. Ya, entonces, ¿cuántas patadas, ya? Dos pataditas. Primero la tuya. Primero la mía. A la una, a la dos y a las tres. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Te lo digo con maldad. No, mentirito. Ya está. Ya está. Ahora falta la segunda patadita. Esta es la de venenoso. Con la de venenoso. Listo. A la una, a la dos y a la tres. ¡Eso! ¡Aprendo, verdad! ¡Cachete, no más! ¡Ah, su beso, su cachete! No quería un beso. ¿Qué picarón? ¿Me prestan un celular? ¿Alguien tiene un celular? ¿Alguien tiene un celular, por favor? Sí. ¿Por qué? Pásame tu WhatsApp. Pásame tu WhatsApp. Está bonita, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tiene que hacer más tarde? De repente la gente. Oye, no. ¿Qué te pareció? No
Excelente, ¿verdad? Ay, 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 a ver, ahora vamos sí. Vamos a ver qué tan encantador es realmente. Parece el área suyo. Muy bien. ¡Volvemos! Realmente qué bonito video. Y me quedo con la última parte, gracias, donde dice te extraño, amiga Kelly. Y yo también te extraño después de ver este fragmento de los programas vividos, de los programas que hemos pasado juntos. Es un gusto para mí reencontrarme con este personaje al cual adoro. Hemos compartido muchas cosas, muy, muy aparte del trabajo en equipo que siempre hemos tenido. Está y existe esa química y el cariño mutuo que nos tenemos y siempre nos estamos comunicando, siempre estamos hablando. No quiero decir más. Sin más preámbulo, voy a presentarlo. Ya está conmigo nuevamente con este reencuentro soñado. ¡Bondi! ¡Bondi! ¡Fuerte la palma! ¡No importa! ¡Yo te abrazo! ¡No lo puedo! Cordura, cordura, cordura y gordura. Me emociono tanto que no tenía que montar tu casa negra. Ah, sí, está linda moradita, bien chévere, ¿ah? Qué lindo de tenerte conmigo nuevamente. Sabes que te extrañé un montón, ¿no? Ay, yo también te extrañé bastante, Kelly. Y sobre todo extrañaba a todos mis amiguitos que a veces nos ven por televisión, que nos han estado viendo, ¿verdad? Yo de verdad estoy contentísimo de que me hayas invitado a tu casa nueva, Kelly, qué chévere. ¿Escuchas? ¿Ah? ¡Ay, sí! ¡Esa canción, ¿no? A ver, cantemos. A ver, sube un poquito de volumen, por favor. Vamos. ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Epa! A ver. ¡Ah, qué tiempo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Qué lindo de tenerte nuevamente aquí en el programa! ¡Cuéntame, qué ha sido de ti! Nada, yo estoy conociendo un poco más de todo el Perú, de todos mis amiguitos, de verdad. Paseando, divirtiéndome un poquito y sobre todo, he estado portándome muy bien. Eso es muy importante, que te hayas estado portando muy bien. La tía Kelly no ha estado cerca de ti, pero qué bueno que te hayas estado portando bien. Yo te estaba chequeando mucho, ¿ah? ¿Eh? Claro, sí, mira, ya es como si no hubiera pasado el tiempo, de verdad, porque tú estás igualita. Regi. Igualita mi abuelita, pero ahorita... ¡Oh! ¡No, mentira! ¡Ay! Es una bromita, ¿no? Ya empiezas tú. Tú también estás bonito. Te veo, tu cabellito está hermoso. Ha crecido un poquito. Has engordado también. Algo nomás. Porque ahora ya estoy comiendo menos pan con jodos. Estoy comiendo menos, estoy tomando más mi sopita. Claro, tienes que comer todos tus alimentos. Dime, ¿y cómo estás tus clases virtuales? Uy, ya repetí 2 años. ¿Cómo que repetiste 2 años? No lo puedo creer. Es que no va a haber colegio, pues. Sí, pues no hay colegio, pero igual estamos con la frente a la computadora, la tablet, la misa, el profesor, están ahí en sus clases virtuales. ¿Tú también estás haciendo lo mismo? Ah, yo pensé que me habías preguntado qué tal estaban los bingos virtuales. Ay, no. Eso sí estaba chévere. Sí, ya tenemos. Los bingos sí me está yendo bien. Hemos visto los bingos virtuales que todos están haciendo y genial, me parece muy bonito. También he visto, me encanta, ¿sabes quién? La tía Yasuri. Uy, la tía Yasuri. Yasuri Yamile, sí, me encanta. Oye, ¿sabes qué, verdad? Ahora que me recuerdo, te había traído un regalito acá de parte de mi tío el doctor Chapatín. Ahí está, ¿a mí? Eso es para ti, con mucho cariño. ¡Te lo abra! ¡Vamos, ábrelo, mira! Ahí está. Ahí. Pues. ¡Ay, chicas, mire! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¿Quién más? ¡Oye, más! A ver, ayúdame. ¡Ay, más! ¡Uy, no! ¡Qué! ¡Mira! ¡Queda lindo! ¡Ajá! ¡Ay, qué chévere! ¡Uy, así me va a dar ganas de invitarte todas las semanas! ¡Ay, listo! ¡Son para comer, ah! ¿Eh?
Ya tengo ya mi blister para ponerme también para los shows. Ya los $200 déjalos ahí. Y mis lazos. Oye, sí, aquí. No, ese sobre cerrado. Eso ya no. Eso no se... Gracias, Bondi. Qué gusto de tenerte aquí conmigo. Estoy muy feliz de que estés acompañándonos. Pero también te cuento. Ajá. He estado un poco molesta contigo porque yo te vi el otro día en un canal de televisión. Sí, y te vi con alguien. Ah, y... fue una invitación que me hizo mi tío Peluchín y Gigi para un pequeño casting, nomás estaban buscando un... Solo era un pequeño casting, pero sí. Yo te vi muy coquetón. Ay, pero fue, mira, mejor lo vemos. Sí, mejor lo vemos, ¿ya? Para explico, recordar un poquito. Ya lo tenemos ahí. A ver. Oye, pero no, yo no lo sé. Ay, qué chévere, qué chévere. Hola, María Pía. Hola, Rodriguito, ¿cómo estás? Hola. Dragón encantador, y he traído esta linda flor para esta bella dama. Oye, María Pía, dice que te encanta ejercitarte y que siempre estás tan dura, tan en tu lugar. Este dragón está más en forma. No, me gusta además la voz, escucha la voz. Y es más, María Pía, he venido trayendo una linda poesía de mi propia autoría para ti. Le va a recitar. Pero antes de eso, a ver, de la Red Bull Infoomplay. Ay, claro, yo soy de la Red Bull Infoomplay. En forma. Oye, y Timoteo. Bonilla. Timoteo, después de una tifoidea. Vamos a escucharlo. Le voy a decir, escuchen, para ti, María Pía, con mucho amor. A ver. En una nave llegaste, pero de dragón te equivocaste. ¿Qué? Uy. Va a ser... Ay, bebé. Ay, en una nave de En una nave llegaste, pero de dragón te equivocaste. Ay, no me acuerdo. No importa. Pobrecito. Chepi bola. ¡Chepibola! Es hacer su próximo y futuro dragón. ¿Con cuál tuviste más química? Muy difícil, la verdad, elegirlo. Los cuatro son hermosos, pero voy a elegir al romántico, el segundo. ¡El romántico! Autógrafo. Ay, ¿por qué? Bondi, me dijiste que no estabas de coqueto, pero no. Hasta te vi bailar. Es que María Pía me lo había pedido, ya habíamos coordinado ya. Ah, ya, todo estaba coordinado. Claro, todo preparado. Ah, ya, o sea que ahora haces TikTok. Claro, hago TikTok, recito poemas, canto, bailo, plancho, cocino, cuido al perro, todo, no hay problema. ¿Y te olvidaste de la poesía? A ver, todo coquetón. A ver, dame una poesía para mí, a ver. Mira, yo me olvidé de la poesía para María Pía, pero sí te he traído una para ti. ¡Ay, qué bonito! A ver. Pero te voy a ayudar. Espérate. Vamos a preparar. Ya, ahora sí, ¿ya? Ya. Y ahí va. Es musiquita romántica, ¿no? Una a ver, ya, vamos. Vamos, allá, va. Tus ojos son dos luceros. Tu boca es un coral, por eso bajaste del cielo, linda, bella y celestial. ¡Ay, bravo! ¡Ay, muy bien! ¿Qué tal? No tiene por qué inventar mi besito. Para yo darle un like. ¿Ah? Un besito. ¡Ay, qué pasó! ¡Bondi, has venido
travieso hoy día. Ha venido súper travieso. Mi tía Kelly me robó un beso. No, no, no. Tú eres pequeñito, pues. Eres pequeñito. Otro poema. Ya no. Yo no sé por qué has venido con tu barra hoy día. Has venido con tu barra. Gracias a todos los que han venido hoy día al CED a acompañarnos. Ay, 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 ay. ¿Otro poema? Otro. A ver otro. Lánzate otro. Vamos. Del cielo cayó una rosa y Kelly la recogió. Se la puso en su cabeza. ¡Y qué bonita le quedó! ¡Ay, ¡ah! Ay, bravo, bravo. ¿Y por qué te olvidaste ese día? Si tienes tu poesía. Me quedaba mirando la pierna de María Pía, que estaba pero así. ¿Cómo que estaba concentrada en las piernas de María Pía? En su pierna María Pía estaba trayendo un celular bien bonito y me había dicho que me lo iba a regalar si ganaba. ¡Ah, ya! ¡Mira! Acá, las piernas ahí con celular, más que nada. Bondi, qué lindo tenerte en el programa. Recuerda las últimas veces que estuvimos juntos en un programa, siempre hablábamos y aconsejábamos a los niños que tienen que lavarse mucho las manitos y todo. Y seguimos con eso, ¿verdad? Aconsejando siempre a los niños. Claro, ahora como ha estado pasando el tiempo, antes que empezara el programa de invitación, yo quería saludar a todo el público que nos está viendo, a los niños, a los papis, a las mamis. Y claro, Kelly, como tú dices, nosotros estamos empezando en esa época con esto de la pandemia. No imaginamos que iba a ser algo tan grande, algo tan difícil, pero sí, los niños tienen que seguir lavándose sus manos, cuidándose mucho, manteniendo la distancia que ahorita nosotros no la hemos podido mantener porque estamos así de vernos después de mucho tiempo, pero de verdad eso no se debe hacer, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Igual hay que seguir todo lo que nos digan nuestros papitos, ¿no? Efectivamente, tenemos siempre que hacer caso, mis amores, a mamá y a papá. Si ellos nos dicen a lavarnos las manitos, a comer sano, tenemos que hacerlo, chicos. Tenemos que comer muy sano, tomar bastante agüita y no olvidarnos de lavarnos nuestras manitos antes de comer y después de jugar, ¿verdad? Claro, porque es difícil, yo entiendo de todo, es difícil para los niños como yo estar dentro de casa, que no podemos salir. A veces tenemos que estar mirando por la ventana, cómo pasa la gente, así, pero es necesario porque primero está nuestra vida, ¿no es cierto? Y tenemos que cuidarnos mucho y lo más importante es que después de que todo esto pase, van a venir cosas muy bonitas, vas a ver, ¿no? Sí, yo también estoy muy segura de eso y sé que en este tiempo hemos perdido amigos muy queridos, partido al lado del Señor y bueno, pues para mí es una alegría, un gusto tenerte aquí, estar nuevamente aquí contigo. De repente pensábamos, ¿no? Por circunstancias y lo que ha venido ocurriendo, pensábamos quizás en algún momento se dará y estábamos extrañando y deseando el momento de estar juntos nuevamente. Claro, y volvernos a ver y pasarla muy bien. Oye, y he visto que tu casa nueva está muy bonita, de verdad, Kelly. He visto que tus amigos también que están contigo. Y he visto que tienes perro también en tu casa. Y de verdad, pues, ¿dónde está? No es un perro. Es una mascotita que vino de Perrolandia, cayó su nave aquí. Y no sabía ni su nombre, entonces le buscamos un nombre, le pusimos nombre. Y no tenía pulguitas, no tiene. Sí, no. Le hemos llevado a la veterinaria y ya le han quitado sus pulguitas. Ya. Ay, yo lo había visto en Discovery Kids, creo. Espérate. ¿En Discovery Kids? Sí. ¿No era él? No. Se parece, es su primo. Ah, ya, pero... Él se llama... Kido se llama. ¿Cómo se llama? Kido. A ver, repítelo varias veces. Kido. ¡No, ya ves! ¡Sí, es el de Discovery! ¡Es el de Discovery! Ya me di cuenta que es él. Igual un saludo para él. En un ratito venimos para buscarle las pulgas, ¿ya? Porque a mí me gusta despulgarlo. ¡Ay, qué gusto, Bondi! Tú siempre con tus ocurrencias. Bondi, tú no cambias, ¿no? No, yo sí. Ahora ya estoy más verde, ya. Sí. Y cuéntame un poco más de tu trayectoria. Todo el mundo quiere conocerte un poquito más, quiere conocer un poquito más de ti. Ajá. Aparte que has estado, pues, el otro día enamorando a María Pía. Y ahora te eligió como su nuevo dragoncito. Has estado también en otros canales de televisión, ¿verdad? Claro, haciendo una cosita con Karina, con María Pía. Pero de todos los sitios donde he estado, me siento más contento contigo.
Ay, gracias. Mi preferida. Ay, qué lindo. Sobre todo porque tú me invitas a comer. Hoy día me ibas a traer cevichada, no me has traído. No traje mi ceviche, se acabó mi ceviche. Gracias a todos mis clientes. Pero, bueno, oye, no te preocupes, está sudando, me pone nerviosa, pensó que no me sabía. A ver, vamos a ver el video. Vamos a ver un video para reponerme de esto. Que no sabías que yo sabía de tu ceviche, ¿eh? Estaba rica. Estamos alerta, momento. ¿Qué es eso que ha aparecido atrás? ¡Ahí está, mi Timoteo! ¡Ah, no, chongoteo! ¡Me he equivocado! ¿Perdón? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Está en Dragolandia, pero no sé qué es esto. ¿Ya? ¡Ah, la voz! ¡Ah, la risita! Sí, la... ¡Más allá de la Karina, mil disculpas. Todo estaba tan bonito. Se retiran, están eliminados. El empezado, señor, el empezado. Oigan, por favor. Oye, ¿qué tales videos, qué tales momentos que han sido recopilados en este pequeño video? Y qué bonito, oye, qué gracioso esos momentos que has pasado. Sí, tengo algunos momentitos que la televisión me brindó, ¿no? Y me ha brindado, y bueno, la verdad, yo feliz de conocer a todos esos amigos, JB, a Karina, a María Pía, a Dayana, a toda la gente también, ¿no? Y nada, fue un momento feliz de que he pasado durante todo este tiempo también, ¿no? Oye, qué bonito. Y ya, pues, después de todo eso, tienes una cantidad de seguidores que siempre están tras tú y enviándote mensajes de aliento y todo, siempre en tu página, ¿verdad? Claro, a todos nuestros amigos, de verdad, un saludo especial para Lentellín. ¿Te acuerdas de Lentellín? ¡Claro! Está saludándonos también ahorita por ahí, un saludo grande para él, nuestro amigo Lentellín, otros amigos también del arte, y bueno, muchos amigos niños, papitos, que están ahí, me gustaría hablar con ellos. ¿Tú crees que se puede? ¡Adelante, Bondi! ¿Me presta su teléfono? ¿Sí? ¿Me presta su teléfono? A ver, que nos llamen. Chicos, claro que sí. Si estás con mamita ahí o con papito, puedes hacer tu llamadita de repente. Comunícate con nosotros. Ahorita va a aparecer un número en pantalla para que puedas preguntarle todo lo que quieres a Bondi. Puedas preguntar, puedes saber de lo que quieras saber de él de repente, ¿verdad? Claro, para poder saludarnos, darnos un abrazo virtual desde acá. Y nada, decirle a todos que acá en un mundo de fantasía, ¿verdad? Estamos contentísimos. Yo estoy feliz por la invitación y quiero conocer. ¿Dónde está? Ya, ahorita lo vamos a llamar. ¿Sí? Sí, ahorita lo vamos a llamar. Pero Bondi, yo estoy muy feliz que estés aquí. Qué bonito que has venido aquí al programa. Gracias. Quiero agradecer también a todos los chicos de San Martín TV Digital que han hecho posible este gran reencuentro con mi amigo Bondi. Realmente nosotros estábamos esperando este momento y llegó el gran día de estar nuevamente juntos como podríamos llamarlo como... pareja, ¿no?
amigos. Claro, como grandes amigos. Claro, como grandes amigos. De verdad. Como una gran dupla ahí está, ¿no? Como una gran familia, como una gran dupla. Me emociono. Ay, sí, ¿no? Yo también estoy contentísimo. Se me caen las lágrimas y se secan acá. No, no llores, no te sientas triste. Debemos de estar contentos, chicos, ajá, ¿verdad? Todos tenemos que estar contentos. Y tú también tienes que estar súper contento porque, gracias a Dios, tenemos vida, tenemos salud y estamos aquí. También quiero que le mandes un saludo a tu tío Chapatín. Uy, 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 claro, un saludo para mi tío, el doctor Chapatín peruano, que nos está viendo también, para mi tía Yasuri, para el tío Juanito El Piraña. ¿Sabes que hay un tío Juanito El Piraña que nos ven a través de su página de bingos, ¿ah? Sí, claro. El tío Juanito Piraña. Él es bueno, ¿no? Pero a veces me da miedo. Sí, no, pero es chévere, ¿ah? Chévere. Sí. Sí, yo le digo, tío, necesito 50 soles. Sale y no sé cómo hace y me los trae. Sí, ahí me compro con eso agarre y ya compré pollito a la brasa. Vamos comiendo, todos vamos conversando, sí. Él me enseña cosas buenas. Es que tu tío debe tener un buen trabajo, pues. Claro, ¿no? Tiene una caja fuerte ahí. ¿Caja fuerte? Sí, tiene una caja fuerte. ¿Cómo es eso? A ver. Bondi, quiero que mandes un saludote especial para los que nos están viendo, en especial para tus fans. A ver, espérame el WhatsApp. William y Jelian, mándales un saludo que te están viendo y sabes que ellos te... ¡Ay, tenemos llamada! ¿William y Jelian? Ah, hoy tenemos una llamada. Una llamada en vivo, ¿eh? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en el programa. ¿Con quién tenemos el gusto? Creo que me escucha muy lejos. ¿Me ves el tiempo ahí? Hola, ¿me puedes escuchar? Se escucha muy lejos. Espérate, me voy a acercar un poquito para que me escuche mejor. A ver, ¿aló? No, creo que no. ¡Aló! ¿Cómo estás? ¡Le saludas, amigo Lentellín! ¡Ay, Lentellín! ¡Ay, claro, Lentellín! ¡Claro que se va a escuchar lejos! ¿Cómo? Si vives por allá, lejote, después también tú. ¡Qué bien llamado! ¡Un saludo especial para Lentellín y toda la gente de BS People! ¡Ajá! ¡Claro! ¡Un saludo para todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están, pues? ¿Qué? Es un éxito el programa. Me muy bien porque se siente recortado. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le están pasando la cuarentena? Más bien, Lentellín, dile a tu vecino que se mueva un poquito más para acá para que puedas encontrar el wifi. Espera, ¿no? Me escucho muy bien. No, si no, muévete más cerca a la casa del vecino para que pueda entrar la señal. Tengo que ir por allá, creo, para escuchar, ¿eh? Bueno. Lentellín, qué gusto tenerte, bueno, pues con tu llamada, nos has alegrado realmente y claro que sí, cuando tú quieras, tú ya sabes, hacemos la coordinación, lo haces con el equipo de producción y para nosotros va a ser un gusto tenerte aquí. El día de hoy ya me visita Bondi y siempre estoy esperando cuando me visita Lentellín. No escuché nada, solamente estaba... Mejor. Seguido. Ya, dice Lentellín que está contentísimo de escucharnos y sobre todo de estar ahí con nosotros. Y bueno, que la próxima vez que lo invite por telegrama. ¡Ay! Ajá. ¡Chévere, Lentellín! Quítale la llamada a tu... No se escucha muy bien. Lentellín, te regalo $50. Te acaba de ganar $50. ¿Cómo? ¿Me escucho? ¡Oh, perdiste tu oportunidad! ¡Perdió! ¡Qué pena! Ay, qué buena, sí. Un abrazo fuerte, Lentellín, y un beso. Cuídate mucho, amigo, ¿no? No me escucho muy bien, amigo, pero le deseo mucha suerte a los dos, al programa también, que lo pasen excelente. Cuando quieran, me dicen para visitarlos y ahí estoy, para darle algunas cositas para ustedes. ¡Ay, qué bien! ¡Uy, para que nos traiga sorpresas! ¡Gracias! ¿Tú sabes que Lentellín siempre ha sido bien caritativo con todos, sí, ¿ah? Sí, muy bueno. Ay, sí, amigos, muchos éxitos a ustedes. ¡Gracias! Y espero que lo pasen bonito.
Gracias, Lentejín. Un besote de aquí a la distancia y espero muy pronto volver a encontrarnos nuevamente. Te mandamos las mejores vibras, ¿verdad? Ajá, bendiciones, bendiciones, Lentejín, y gracias por estar ahí viéndonos. Oye, qué chévere. Sí, amigo, le mando un fuerte abrazo a los dos y que lo pasen excelente. Gracias. Ya, gracias. Ya, cositas, estamos en comunicación. Claro que sí, gracias, Lentejín, chao. Oye, qué chévere. Ya, no, no, cuídense de eso para los dos. Gracias, chao, Lentejín. No, no sé qué fue lo último que dijo. ¿Qué dijo? Dice que que le guardemos ceviche, creo que ha dicho. Ya está bien, ya. No, dijo que ya viene para Serrucho. Ah, ya, ya. Ay, Lentejín, lo máximo, un saludo para él. Oye, sí, qué lindo. Un saludo de aquí. Yo sé que va a poder volver a ver de repente la repetición. Lentejín, un saludo de aquí. Ajá. Él tiene pues también su promotora de eventos y claro, tiene su piñatería y todo, ¿verdad? Por claro eso que él sí siempre dice que cualquier cosa está para nosotros. Así que ya saben, todos los ajá que nos están viendo, se viene grandes sorpresas en el programa Mundo de Fantasía. Ay, qué bonito, de verdad, que nos llamen así amigos, o de repente gente también que nos está viendo, niñitos con su mamá. Hablando de niñitos con su mamá, tú me habías contado que había una niñita, creo. Sí, tenemos una pequeña que ha venido el día de hoy porque ella pues va a recoger su premio. Ay, ¿ah? Ya. ¿Te puedes quedar conmigo todavía para poder entrevistarla ya, un ¿la poquito puedo conocer más a ella? ¡Claro! Ya, sí, ya, yo me quedo. Para entregarle el premio juntos, ¿te ajá parece? Ya, listo. Muy bien, entonces te invito a que mandes a un corte comercial. Ah, entonces vámonos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más aquí en ¡Mundo de Fantasía! Oye, ¿me vas a presentar a tu perrito? We'll be right back.
Swish, swish, swish. Another one in the basket. Bacán tu casita, estaba ahorita estaba viendo la cocina que había preparado rico ceviche, pan, ¿no? Ceviche preparado. Ah, no, ceviche ya lo tengo, ya no hay, ya. Ese me dijiste que no ibas a traer, pero no, acá en la cocina de acá, dime. Evita, ¿por qué estás preparando tanto rico pan? ¿Es oficiador, algo así? ¿Ah? Oye, tú eres tremendo, ¿no? No has cambiado nada. Pensé que la cuarentena te iba a hacer cambiar. Un poquito, nomás. No, nada. Tú, mira, te cuento. Tenemos saludos para todos los niños que nos están viendo. A ver, ¿quién está ahí para saludarlo? A ver, saludos para William y Elian, ¿no? Yelian. Ah, Yelian. Ajá, para William y para Yelian, de parte de su amiguito Bondi, que ha venido el día de hoy, ¿verdad? Ellos son tus fans, te contaré. Oh, y entonces un abrazo y un beso grande para William y Yelian, de verdad, desde aquí. También para Daisy, ¿no? Para Daisy, para Keisa, para Catalina y Cristela Ariana también. Un beso por allá para ellas. Y también para David, Daniel y Santi, que nos están viendo, ¿no? También otro besote para ustedes, mis amores. Gracias por acompañarnos sábado a sábado. Y el día de hoy, súper conectadísimos porque saben que está Bondi aquí con nosotros. Te cuento, la semana pasada tuvimos un gran sorteo de un conazo de dulces. Y pues tuvimos una ganadora. Y el día de hoy ha venido nuestra princesita, cuidando, claro que sí, todos los protocolos de seguridad. Ajá. Ha venido nuestra princesita a recoger su cono. Ella ha venido con su protector, todo, todo, ¿no? La vamos a está aquí con su mamita. Gracias a su mamita, pues, claro que sí, ahí está. Vamos a invitar a nuestra princesa. Pásame, por favor. Que pase nuestra princesa Yanilei, se llama ella, ¿no? Aquí está el cono. Un aplauso para Yanilei. ¡Fuerte la palma para Yanilei! Hola, Yanilei, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Mira, esto vamos a hacerte entrega de parte de todos los chicos de Mundo de Fantasía. Gracias por acompañarnos, compartir el programa y estar sábado a sábado con nosotros. Esto es para ti, chicos. Fuerte las palmas, por favor, para Yanilei. Te ayudo con el cono un ratito para agarrarlo. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí. Yanilei, mi amor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. ¿Cuántos años tienes? 9 añitos, Yanilei. Muy bien, mi amor. Y cuéntame, ¿cómo hiciste para ganarte tu cono? ¿Compartiste el programa? ¿Qué más hiciste? Cuéntame. Oye, no, ese es su premio de ella. Ah, no estoy viendo si no le han dado papeles nomás. Ah, ya. Ah, no, sí, ay, sí, el juguete de verdad. Ahí está. ¿Tu mamita te ayudó? Muy bien, te ayudó a compartir el programa. Y cuéntame, ¿te gusta mucho el programa? ¿Te gusta acompañarnos siempre? ¡Ay, qué lindo! También tienes muchas personas que te quieren mucho y te están viendo en este momento. ¿Verdad que has traído una listota de saludos? Sí, cuéntame, mi amor, adelante. Todos te están viendo, puedes mandarle todos los saludos que quieras, mi amor, ahí. Papá y a mis hermanos que me cambiaron mi casa, a Valentín de Goja y a mi mami Lita y Olina, que la quiero mucho, y a su papá y a ti. Gracias a ti, mi amor, más bien por estar con nosotros, por acompañarnos. Y por ahí un pajarito me contó que a ti te gusta bailar, ¿eso es cierto? Sí. ¿Qué canción? ¿Qué música es? ¿Qué ritmo? Uy. ¿Ah? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes canchita? No, canchita. Es de ella su premio. Es de ella su premio. Ay. Te contaré que mi dragoncito que ha venido a visitarme hoy es un poco travieso. Debemos de decirle que no sea así, ¿no? Dile, pórtate bien. Dile. Ay, me voy a portar bien. Porque me lo pidió la princesita. Ella te lo pide. ¡Que baile! Mi amor,
¿Puedes bailarnos un poquitito de la de una pedacito de una canción para que todos te puedan ver? Muy bien, entonces, a ver, por favor, me suelta una canción musical para que ella pueda... Yo te detengo aquí. Uy, ella se quita todo. Yo la iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K, 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 4K. Yo le quiero dar en 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 4K. Estoy cobrando por party más de 70K. Tiene que beberte, mami, tú te china acá. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá. Por este loco, la mujer es bota más agua que la acá. Llegaron los pitbull, recoge los chihuahuas. Yo mandé pa'l quinto redentor en una guagua. Ca, ca, cada vez que freno. Me macho piquete, manín, se me fue los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Ca, ca. Pide lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo me vendí. Ponte cuatro calles que yo rompo. Dime lo que quieres que yo te lo compro. Ese novio tuyo tiene cara de tonto. Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. ¡Oye, fuerte la palma! ¡Janilei! Ah, sí, yo no quise bailar porque si no la voy a opacar, pues. No quisiste bailar porque la ibas a opacar. Claro, si yo me... ¡Qué buena, qué buena! Pero... Janilei, qué bonito bailas, princesa. Cuéntame, ¿quién te enseñó a bailar tan bonito? Denúnciala. ¡Tu mamá! Denúnciala, denúnciala. Ya la hemos visto por ahí, tu mamita es tu coach. ¿Ah? Ya la hemos visto por ahí haciendo su coreografía, bailando. Sí. ¿Pero quién le enseñó a bailar? Mamá. Ya que la denuncie. ¿Que baile la mamá? No sé por qué los chicos de producción están emocionados el día de hoy. ¿Sí? Ah, un poquito. Que pase. Princesa, a ver un ratito. Princesa, ¿cuál es el nombre de tu mamita? Lucerito. Vamos a invitar entonces a la señora Lucerito. Oye, bien regia la mamita de Janilei, ¿eh? Vamos a invitar a la señora Lucero, por favor. A la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. ¡Qué padre! ¡A ver, no, señora Lucerito! ¡Eso! ¡A ver, por aquí! ¿Ah? ¡A las dos! ¡La dos, la dos! ¡A ver, las dos! ¡En 4K! ¡Ajá! ¡Yo le quiero dar! ¡En 4K! ¡Yo le quiero dar! ¡En 4K! No. Estoy cobrando por party más de 70K. Tiene que beberte, mami, tú te china acá. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá. Por este loco, la mujer es bota más agua que la acá. Llegaron los pitbull, recoge los chihuahuas. Yo mandé pa'l quinto redentor en una guagua. Esto. Ca, ca, cada vez que freno. Que macho piquete, manín, se me fue los frenos. Descubriendo talentos. Pero la ponemos en 4K. La mujer aquí no son televisores. Pero la ponemos en 4K. Pide lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo tu cuerpo me vendí. Ponte cuatro calles que yo rompo. ¡Uy! ¡Fuerte las palmas, por favor! ¿Qué tal fuerza de la mamita? ¿Y qué tal movimiento de cintura? Bondi, se ve que hoy es sábado, ¿ah? Claro, y el cuerpo lo sabe. ¡Claro! Señora, ¿qué tal movimiento? Buenas tardes. ¡Qué gusto tenerla aquí en el programa! Gracias por compartir el programa y por vernos. Díganos, ¿tienen su TikTok? A ver, adelante, ¿dónde la pueden encontrar? A ver. Hola, hola. Y ahora, sí. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Gracias, bueno, me conecté por Face, gané el premio, siempre las veo. Un saludo enorme para todos los detrás de cámara y también los que están al frente y a Monchi también, ¿no? Bueno, mi Janilei tiene su TikTok, es Janilei10, la encuentras en TikTok, ella ahí graba todos sus musicales. Ahorita está un poquito avergonzada, pero se va soltando y ya la puedes ver en TikTok, vas a ver todos sus videos.
Yo también tengo mi TikTok. Por favor, arroba Lucerito. Lo máximo, me encantó. Por favor, no se equivoquen. Arroba Lucerito. Ahí están todos los seguidores que quieran entrar a ver esta mamita preciosa y regia. Arroba Lucerito. Ya nuestra pequeña Yanni Ley con 10. Yanni Ley 10. Ya saben, Yanni Ley 10. Gracias, preciosa, por compartir el... Sí, sí, una preguntita nada más. Dígame usted, ¿cómo se llama este programa? Este programa se llama SMP TV Mundo de Fantasía. Mundo de Fantasía. ¡Ay, no! Voy a saberlo. No, lo que pasa es que el cono es de Nube Luz. Entonces no se lo vamos a dar. Gracias, ¿ya? Se quedó sin cono porque es de Nube Luz. No, pues se ha celebrado el aniversario de Nube Luz. Ah, por ¿no? eso ha sido el sorteo. Ah, cuénteme eso, no sabía yo. Claro, ve, ya han hecho el sorteo justamente por el aniversario de Nube Luz y yo le he ganado. ¡Ah, mire! ¡Oh, Dios! ¿No te equivoques? ¿Nube Luz? Por supuesto, he ganado sus músicas. Y ahí está su conito, entonces. Está enterito, ¿verdad, señor? A ver, verifíquelo, por favor, porque ya lo he visto que estaba queriendo abrir el cono. ¿Dónde he comido algo por ahí? No, canchita nomás, bien. Señor, ¿tiene algún saludito por ahí para reiterarlo, por favor? Sí, un saludito especial para mis amores que están en casita, los más pequeñitos, Gohan, Valentín, a mi amorcito también, John. A mi mamita, a mi suegra, a todos los quiero mucho, cuídense mucho también y a cuidarse mucho de este virus. Ay, ay, ay. Gracias por acompañarnos en el programa, por siempre estar viéndonos y compartiendo, señor. Muchas gracias, bendiciones para ti también, mi reina preciosa. Ya llegará el día en que nos podamos apapachar. Ya, mi amor, gracias, mi preciosa linda. Gracias, señor. Gracias. Fuerte la palma, por favor, para Yanni Ley y la señora Lucerito. ¿Qué tal energía, Bondi? ¿Te das cuenta? Esas son las mamitas que nosotros queremos tener aquí en el programa. Super pilas. Claro. Que vengan a bailar, no se avergüenzan de nada y todavía nos dan su TikTok. Claro, y lo mejor de todo es que nos van a dejar la mitad de lo que se están llevando en el cono para comerlo, ¿no? ¿Tú piensas en comer nada más? Ya van a ser las 5 de la tarde. Ya tengo hambre ya. ¿Tienes más hambre? Ay, que ya llega la hora del lunch. ¿Ah, sí? ¿No? Ay, el ceviche, la hora del ceviche también. Claro, la gente quiere ceviche, ceviche, vamos, ceviche. Eso, eso. Pero después del corte. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya. Por aquí, los chicos de producción que me han colaborado van a sacar el tupper. Ah, ya, está bien, está bien. Ya lo vamos a, ahí te van a invitar. Ya, ahora sí, entonces ya. Muy bien, hacemos una pequeñísima pausa comercial. Gracias por estar acompañándonos. Y volvemos en un ratito más con las locuras de aquí de mi amigo Bondi. Ya volvemos. Ya, y ahora sí me presentas a Kido. Aquí, ya sí. Ahora te lo presento. Ya, pero varias veces lo llamo Kido. Que venga ya. Fish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket.
swish, swish, fish. Another one in the basket. Caballito, ¡oh, no! ¡Hame caballito! ¡Yo no puedo, señor Bondi! Ahí está, ponte 4K, ponte 4K. ¡Yo no soy ni un caballito! ¡Caballito, caballito, caballito! ¡Ah, señor Bondi! ¿Qué? ¡Yo no puedo caminar en 4K! ¡Oye, Kelly! ¡Sando aquí, chicos! ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¡Me voy a poner! ¡Señor Bondi! Acabo de conocer a tu perrito. ¡Que camine en 4K! ¡Yo no camino en 4K! Yo soy Kido, señor Bondi, primo hermano de Doki. ¿Ah? Bondi, él es Kido. ¿Cómo, ¿ah? Es, ¿cómo que lo querías sí, tener señorita, como caballito? Es que los perritos caminan en cuatro patitas. No, sí. Kelly, me estaba obligando, me estaba maltratando el señor Bondi. Dígame que camina en 4K. Señor Bondi. Señor, me dijo. Me siento, pero... halagadísimo, halagadísimo. No, Bondi, pero eso no se hace. No se le maltrata a nuestros animalitos. Ven más aquí, ven por aquí. Eso le estaba yo diciendo. Yo no sabía. Yo no sabía su nombre. Bondi, te presento a Kido. Kido, te presento a Bondi. Hola. Ya, la patita. La patita. Esta es. Mueve la colita. Eso, mira, ahí. ¡Uy, qué felicidad, Kelly! Ahí él está. Es tu amigo Bondi del que tanto me hablabas. Sí, te cuento, Kido. Aquí te lo presento. Me gusta tenerlo en el programa. Hoy día él está aquí con nosotros. Ajá. Pero también queremos hablar de algo muy importante, ¿verdad, Bondi? Que no debemos de maltratar a los animalitos. No, de verdad, no. Yo estaba haciendo mal porque me estaba subiendo encima de nuestro amigo. ¿Cómo se llama? Kido. Kido, me llamo, ay. Kido. Sí, me estaba subiendo encima de Kido porque de verdad yo pensaba que era su primo, el Doki. ¿Ya? Y a Doki te voy a ser sincero.
Por culpa de Doki, me cortaron el cable. ¿Por qué? Porque estaba, veía mucho Discovery, pues, entonces me cortaron, no había para pagar, vino la pandemia. Y entonces le agarré bronca. Mira, pero no tiene la culpa. Yo soy Kido, el primo hermano de Doki, y yo no tengo nada que hacer con Doki, porque aunque es mi primo hermano, yo soy Kido, ¿verdad, Kelly? Kido. Sí. Ay, qué lindo. Aunque sea, cámbiale de color, pues, porque si no va a pasarla así todo el... Lo siento, medio enfadado. No sé, hasta sus cejitas, lo siento así, medio... Mami, ¿sabe qué? Kelly y Bombi, ya que están juntos, quiero contarles un chistecito. ¡Un chiste! Cuenta de chistes, a ver, cuéntanos. Sí. A ver, quiero... Digan, a ver, y todos mis amiguitos que me están viendo, ¿qué le dice un perrito a otro perrito en una fiesta? ¿Qué le dice un perrito a otro perrito en una fiesta? Sí, ¿qué le dice? A ver, señor Bambi, ¿qué le dice? A ver, un perrito a otro perrito en una fiesta. ¿Qué le dice? ¿Guau, guau? No. Vamos a bailar el baile del perrito. No, le dice, no perreo solo. ¡Claro, pues! Sí. ¡Tengo otra! ¡Eli, tengo otra! ¡Oye, ¿qué está como? ¡Señor Bondi, A ver. A ver, ¿cuál es el animal que dos veces animal? ¿Un animal que dos veces es animal? ¡El animal que dos veces animal! A ver, ¿cuál será? Amiguito que me están viendo también, ¿cuál será la respuesta? Ya sé. A ver, ¿cuál es? Doki y Kido. La misma cosa. Doki y Kido. ¿No? El animal que no ves es animal es el gato. ¿El gato? ¿El gato? Sí, porque es gato y araña. ¡Ay, qué buena! Señorita Kelly, me gané mi carita feliz. Sí, te ganaste tu carita feliz, aquí está. Gracias. Muy bien, qué bonito compartir con el señor Bondi, ¿verdad, Kelly? Me sigue diciendo, señor, yo tengo 8 años. ¡Ay, 8 años! Y el 9 de octubre cumplo 9 de Chacá. ¡Qué bonito compartir con Bondi! ¿Y tú cuántos años tienes? Yo recién voy a cumplir 6 añitos. ¿6 añitos? Sí, soy pequeñito, muy pequeño, pero muy alegre y divertido. ¡Ah, de verdad! ¿Tú sabes que en la vida perruna, aquí en los perritos, ellos al año ya cumplen 7? Yo voy a cumplir 6, ya tienes 60. Ya está viejo, ya. ¡Mira! Ya está para que sople la última vela, no me haga... ¡Ahí nomás! ¡Ay, papá! ¿Y todavía no tienes crías? ¿Cómo? Que si todavía no tienes crías. ¿Cómo? Si es pequeñito todavía. Soy pequeño. Pero si tienes 6 años ya, pues. No, Bondi, todavía. Soy muy pequeño, soy cachorrito, ¿verdad, Kelly? Ah, está chivolo, pe, está chivolo. Claro, claro. Ya te voy a presentar unas amigas, ¿ya? Baby Bob, te voy a presentar a Minnie, te voy a presentar a la pata Daisy, estamos mis amigas así, peluchitas. ¡Uy, qué bien! ¡Claro! Eso sería bueno. Todas entonces sus amigas peluchonas, dice. ¡Claro! ¡Las peluchonas! ¿Cómo peluchitas? ¿Peluchonas? ¿Cómo? O sea, son así como tú acá. Son peluches, pues. La pata Daisy, la novia de Donald. La son mini. Las amigas peluchongas, dice. ¿Peluchotas? Sí, peluchonas. Ah, peluchotas. Ah, su la pata Daisy. Ah, Baby Bo, ¿verdad? Sí, la amiga de Barney. Todos un montón de amigos, un montón. Chicos, les cuento que para este mes de octubre tenemos sorteos, muchos sorteos. La próxima semana vamos a tener, por el mes de octubre, vamos a tener un sorteo súper especial de disfraces para todos los niños que se conecten al programa. ¡Ay, qué chévere! ¡Disfraces! Vamos a tener disfraces, y no solo eso, también vamos a tener un concurso virtual de disfraces. ¡Oh, qué bien,
Va a haber premio. Va a haber premios, gracias a nuestros auspiciadores. Va a haber premios para todos los chicos que manden una foto con su disfraz. No, el disfraz que esté más bonito será el ganador. Pero ojo, chicos, con eso no queremos decir que compren, pues no, estamos todos atravesando un momento un tanto difícil, pero vamos a hacer un concurso de disfraces de repente de material reciclado. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Claro! ¡Buena idea! ¡Claro! ¡Me gané mi carita feliz! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Buena idea! ¡De material reciclado! ¡Como la botella! ¡La botella de plástico! ¡Las chapitas! ¡Todo lo que no se usa en casa! ¿Pero qué dijo? Que con chapitas. Claro, todo eso se puede hacer un bonito vestuario, ¿verdad, Kelly? Claro, pero me esas encanta, cositas se las tienen que pedir. Me encanta, viene como. Se las tienen que pedir a mamá o a papá. Sí, tenemos que decir a mamá o a papá, chicos, ¿verdad? Sí, porque no hay que meterse a la bolsa de basura a sacar las cosas, pues. Yo, por ejemplo, tengo un perrito que se llama Negrito y una que se llama Chiqui en mi casa, ¿ya? Y ellos cuando se meten a la bolsa de basura, me sacan toda la basura. Me hacen un desorden en la casa. Yo les pongo su collar y lo saco a la calle a los dos. Toda una noche. Ay, pero uy, hay que querer mucho a nuestros mascotitas. Sí, pero hay que enseñarles también. Claro, hay que educarlos, Juan. Y desde pequeñitos hay que educarlos. Está pero bien que los saque a la calle y se quedan ahí. No, solo hay que sacarlos a la calle de repente para que vayan a hacer sus necesidades o a pasear un ratito, pero Kelly, de ahí no, hay que cuidar. Kelly, hay que recordar también que la educación parte de casa. Ah, no hay que olvidar eso, Kelly. Claro. Oye, ¿ah? Yo tengo un amigo que es millonario. ¿Millonario? Sí, él nunca va al baño. ¿Cómo nunca va al baño? Porque no tiene necesidades. De verdad. Hoy día todo te aceptamos. Hoy día, ¿sí? Porque eres nuestro invitado estrella. Ay, ay, ay. Y tú, Kido, cuando estás en tu casita, tú no mueves las bolsas, ¿no? No, hay que ser desordenado. Ay, no, hay que ser muy ordenado y limpio. Eso me enseñaron en Perrolandia. ¿Y cómo vas a reciclar para hacer tu disfraz? Ah, porque yo sé lo que no se usa, se puede reinventar y crear bonitos vestuarios. Por ejemplo, Kelly puede usar las espinas de su pescado que le ha sobrado. Ah, eso es ay, de verdad. Y puede crear de la leche. Dice. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Qué está bien? Ah, qué buena, Kido. Señor, qué buena. Un bonito collar. ¡Claro! ¡Mi adorno! ¡Ponlo en 4K! En 4K, Lu. ¡Ay, ay, ay! El público, oye. Chicos, gracias por acompañarnos. No se olviden, como les estoy comentando, la próxima semana vamos a regresar a nuestro horario habitual a las 11 de la mañana. Solo por hoy hemos estado a las 3 de la tarde. Solo por hoy. La próxima semana volvemos. Gracias a todas las mamitas y papitos que a pesar de eso nos están acompañando. No se olviden, este mes tenemos sorteo de disfraces. Y a la vez, pues, el concurso del traje reciclado más bonito. Solo mandas una foto a San Martín TV Digital, los números van a estar apareciendo en pantalla y mandas ahí tu fotito y van a estar ingresando nuestros niños al concurso de disfraces, ¿no? Eso a partir de la próxima semana todavía, así que tienen tiempo para hacerlo. Claro. Pueden mandar su video también, su video con su vestuario. Claro que sí. Y también yo quería aprovechar el momento para invitarte a mi cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? ¿Cuándo? El 9 de octubre, estoy cumpliendo años. ¡Ay, qué bonito! Estoy ahí en tu cumpleaños a primera fila. Sí, pero me tienes que llevar la torta, los bocaditos y también me gusta que me yapeen. ¿Yapeen? Ajá. ¡Uy, qué bien! Y va temprano, me preparas el ceviche, pues. Claro. ¡Bondi! Okay. Y yo también estoy invitado. ¿Ah? Yo también estoy invitada. Ah. También
No va a haber huesitos. También está invitado, también está invitado. Invitado también. Claro, están invitados todos. Ya, mira, hacemos una cosa. ¿Qué? Ya, la próxima semana celebro mi cumpleaños acá. Ya. ¡No que te mi tío Víctor, ya, que mi tío Víctor me prepare la torta y yo vengo. ¡Qué bien, qué bien! Chicos, no se pierdan entonces el programa de la próxima semana. Vamos a celebrar el cumpleaños de Bondi. Claro. Y ya se está comunicando con nosotros por WhatsApp Lentellín. Él dice que va a traerte algo súper especial. Va a enviarte si no puede venir algo especial. Gracias. Eso. Que venga con el buffet. Sí, te cuento. Y también gracias a nuestro oficiador La Pelucha. También se hace presente en Eso. La Perucha es experto, te contaré, en salchipapas, hamburguesas, pollo a la brasa. Así que tu cumpleaños va a ser fenomenal la próxima semana. Me preparan todo para mi cumpleaños, entonces, ¿ya? Sí, listo, chicos. El tiempo ya se está acabando. Qué gusto compartir con ustedes, Bondi, contigo. Gracias por estar aquí. Y desde ya, pues, estamos comprometidos a realizarte tu cumpleaños la próxima semana aquí en el programa Mundo de Fantasía. Gracias, gracias de verdad por la invitación. A San Martín de Porres TV también por esta invitación. A nuestro tío Víctor, a todos. Muchísimas gracias, Kelly, también. Y a ustedes y a todo el público, de verdad, ¿no? Gracias por invitarme a este bonito espacio. Gracias, Kido. Gracias, gracias a todos. Claro que sí, chicos. Y lo más importante, ustedes que nos están viendo desde sus casitas, siempre tenemos que ser amigos. A pesar de repente de algunas diferencias que podamos tener, todos somos seres humanos, mis amores, tenemos errores. Pero lo más importante es saber enmendarlos y siempre estar juntos, queriéndonos, amándonos, porque eso es realmente lo que Diosito quisiera, ¿verdad? Claro, y lo más importante que hay, la unión y la buena amistad. Claro que sí, es por eso que la próxima semana Kido también está con nosotros en el cumpleaños de Bora. Kido de hueso. Sí, ¿vas a venir con Chachá nuevo? No, y él también. Ah, sí, para los dos, qué lindo. Yo venía en smoking, boy. Vas a venir en smoking. Como un príncipe encantador. Como un príncipe encantador. Ajá. Ay, yo seré la Fiona. Ay, 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 claro. Ay, 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 dice Fiona. Yo voy a hacer mi vestuario con material reciclable. Oh, ya va a comenzar. Claro, para estar bien elegante. Ah, mira, se hace presente Víctor con la piñata. ¡Bravo! No, 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 escuché torta. También dice. Sí. Uy, no, yo creo que venir en las tardes es bueno, porque todos se ponen muy, muy buenos. Y los amigos de la Perucha ponen el pollo. Sí, gracias a los amigos de la Perucha que se hacen presente. La próxima semana tenemos sorteo de la Perucha y sí, viene con sorpresa la Perucha. Claro. Gracias también a todos los chicos de Eventos VIP. Oye, ¿no sería malo que todos los amigos también que nos ven, que tienen su salón de recepciones, los que preparan su buffet, esa cosita, se comuniquen con el programa para que vayan trayendo algo por cumpleaños? Pues. Claro. Para que se haga... Vamos a hacer entonces la invitación a todos. Auspicios, todos los auspicios. No, de repente viene la tía Yamile, Yasuri Yamile. Ah, invitar a todos nuestros amigos, ¿no? Que quieran acompañarnos en el programa Mundo de Fantasía. Ya saben, comuníquense con los teléfonos que están apareciendo en pantalla, con los chicos de la producción que gustosos los van a atender. Y coordinamos todo para que se sumen al programa. El cumpleaños de Bondi. Bondi, tu despedida. Sí, gracias a todos. Gracias, de verdad, que Dios los bendiga. Cuídense mucho. No bajen la guardia, papito. Los niños también estén en casa. Y el próximo sábado... Ya me invité solito, voy a venir a celebrar mi cumpleaños y voy a traer sorpresitas también. ¿Vas a traer sorpresitas también? Sí, pero eso, poquito a poquito. Muy bien, para tus amiguitos que van a estar viendo. Claro, también, de material reciclable. Ya está, pero igual, invítalos. Entonces la próxima semana estamos a partir de las 11 de la mañana. Regresamos a nuestro horario habitual. Despídete de todos tus amiguitos. Claro que sí, me despediré de todos mis... ¡Kido Lovers!
Kido Lovers que me están viendo, todos mis amiguitos que me están y que me escriben por mi Facebook. Ahí me escriben mis amigos, claro, y me dicen que están muy contentos de ver siempre el programa. Kelly, un abrazo a la distancia para todos ellos. Y nos vemos el próximo sábado. Y nos vemos, cuídense mucho. Me encanta. Nos vemos la próxima semana y me voy con este par de loquillos a seguir haciendo locuras. Nos vemos la próxima semana y no se olviden, por favor, lavarse muy bien las manos. La próxima semana, 11 de la mañana. Beso, William, Jelly, Keisa. Beso de mis amores. Chao, Cristel, Catalina. Chao.